Hola amigos de Famosos Ahora. En este video veremos cómo lucen los actores de Xena, la princesa guerrera, 29 años después de su estreno. Además, compararemos el aspecto de su elenco en 1995 y cómo lucen ahora en 2024. Comencemos. 14. Renée O'Connor. Renée O'Connor interpretó a Gabrielle, la mejor amiga y compañera de viaje de Xena, en el que pasa de ser una aldeana a una guerrera. Renée es una actriz y directora de cine estadounidense. Además de esta película, ha participado en Hércules, Sus viajes legendarios, Moby Dick y My Life is Murder. Nació el 15 de febrero de 1971, y así es como luce en la actualidad, a los 53 años de edad. 13. Alexandra Tidings. Alexandra Tidings interpretó a Afrodita, la diosa del amor, caracterizada por su humor y su capacidad de enamorar a dioses y mortales. Alexandra es una actriz estadounidense de cine y televisión. Además de esta película, ha participado en Sun Chaser, Hércules, Sus viajes legendarios y What Death Leaves Behind. Nació el 15 de diciembre de 1972, y así es como luce en la actualidad, a los 51 años de edad. 12. Jennifer Sky. Jennifer Sky interpretó a Amarice, una joven guerrera y miembro de la tribu Amazonas del Norte, que se une a Xena y Gabrielle. Jennifer es una actriz estadounidense de cine. Además de esta película, ha participado en Cleopatra 2525. Fastlane nació el 13 de octubre de 1976, y así es como luce en la actualidad, a los 47 años de edad. 11. Kevin Smith. Kevin Smith interpretó a Ares, el dios de la guerra. Entrenó y guió a Xena cuando se hizo mayor y se enamoró de ella. Kevin fue un actor neozelandés de cine. Además de esta película, ha participado en Lawless, Hércules, Sus viajes legendarios y Shortland Street. Nació el 16 de marzo de 1963 y lamentablemente falleció en 2002. Así lucía a los 38 años de edad. 10. Bruce Campbell. Bruce Campbell interpretó a Autolycus, el autoproclamado rey de los ladrones, conocido por su humor y habilidad en el robo. Bruce es un actor y director de cine estadounidense. Además de esta película, ha participado en The Evil Dead, Spider-Man 3 y El Ejército de las Tinieblas. Nació el 22 de junio de 1958 y así es como luce en la actualidad, a los 66 años de edad. 9. Claire Stansfield. Claire Stansfield interpretó a Alti, una poderosa y malvada chamana que es una de las enemigas de Xena y fue desterrada por sus ansias de poder. Claire es una actriz y diseñadora de moda inglesa. Además de esta película, ha participado en Mind Reaper, The Doors y Twin Peaks. Nació el 27 de agosto de 1964 y así es como luce en la actualidad, a los 60 años de edad. 8. Martón Chocas. Martón Chocas interpretó a Borias, un antiguo amante y compañero de crimen de Xena. Martón es un actor neozelandés de cine. Además de esta película, ha trabajado en Freelance, The Equalizer y Dark Crimes. Nació el 30 de junio de 1966 y así es como luce en la actualidad, a los 58 años de edad.
7. Hudson Lake. Hudson Lake interpretó a Callisto, una de las más memorables enemigas de Xena, impulsada por un deseo de venganza contra ella. Hudson es una actriz estadounidense de cine y televisión. Además de esta película, ha participado en Hallowed Ground, Fast Lane y Blood Type. Nació el 9 de mayo de 1969, y así es como luce en la actualidad, a los 55 años de edad. Darien Tackle. Darien Tackle interpretó a Siren, la madre de Xena y la dueña de la taberna de Amphipolis. Darien es una actriz neozelandesa de cine. Además de esta película, ha participado en Typhon's People, Criaturas Celestiales y The Lost Tribe. Nació el 26 de febrero de 1950 y así es como luce en la actualidad, a los 74 años de edad. Kevin Sorbo. Kevin Sorbo interpretó a Hércules, un hombre caracterizado por su asombrosa fuerza física que ayuda a Xena. Kevin es un actor estadounidense de cine. Además de esta película, ha participado en Hércules, sus viajes legendarios. Nació el 24 de septiembre de 1958 y así es como luce en la actualidad, a los 65 años de edad. Carl Urban. Carl Urban interpretó a César, un ambicioso líder romano que cruza caminos con Xena y es capturado por ella y sus piratas. Carl es un actor neozelandés de cine. Además de esta película, ha participado en Star Trek, Dread y The Boys. Nació el 7 de junio de 1972 y así es como luce en la actualidad, a los 52 años de edad. Megan Desmond. Megan Desmond interpretó a Discordia, la diosa del caos y la Discordia que ayudaba a Ares a menudo. Megan es una actriz neozelandesa de cine. Además de esta película, ha participado en When Love Comes y Hércules, sus viajes legendarios. Nació el 7 de octubre de 1977 y así es como luce en la actualidad, a los 46 años de edad. Timothy Omundson. Timothy Omundson interpretó a Eli, un mago callejero que se convirtió en el avatar del Dios del Camino Supremo. Timothy es un actor estadounidense de cine y televisión. Además de esta película, ha participado en Starship Troopers, Psych y Galavant. Nació el 29 de julio de 1969 y así es como luce en la actualidad, a los 55 años de edad. Lucy Lawless. Lucy Lawless interpretó a Xena, la protagonista de la serie. Era una infame guerrera que inicia una misión por la redención de sus pecados contra inocentes. Lucy es una actriz y cantante neozelandesa. Además de esta película, ha participado en Spartacus, Spider-Man y My Life is Murder. Nació el 29 de marzo de 1968 y así es como luce en la actualidad, a los 56 años de edad.